Momento ahora de hablar con una leona, con una capitana, con una que es miembro de un equipo que ya hace un tiempo largo deja la bandera argentina bien alta en todos los campeonatos y hace pocos días volvieron a entrenar preparándose para los Juegos Olímpicos. Buen día nuestra capitana Charo Lucchetti, ¿cómo va la mañana este sábado? Hola, buen día. Muy bien, la verdad muy bien, con un día muy lindo nos recibe el sábado, así que contenta. Sí, lindo pero frío, ¿no? Estábamos comentando acá recién. Pero hay sol. Sí, bien, se valora el sol. ¿Hoy les toca entrenar? No, hoy no. Bien. ¿Y cómo fue? No, fin de semana no. ¿Y cómo fue esta vuelta a los entrenamientos después de tanto tiempo? No sé si a muchos deportistas lo que les está pasando es que nunca en su vida estuvieron tanto tiempo sin entrenar. No sé cómo es tu caso y cómo fue ese recibimiento con las chicas y la vuelta a los entrenamientos y al cenar. No sabes lo mismo. Nunca nos pasó estar tanto tiempo paradas. Aparte, las veces que estamos paradas siempre es con un plan individual o con algo para hacer, así que esto fue bastante fuera de lo común. Y la vuelta estuvo buenísimo. La verdad que es un privilegio estar volviendo a entrenar y poder estar ahí, volver a verte con gente, compartir, verte, hablar. El aislamiento creo que nos había quitado eso. Y además el entrenamiento de esa parte está buenísima. Y volver a entrenar también, es lo que nosotros estamos acostumbrados, entonces nos sentimos bien del cuerpo y de la cabeza. Volver a estar haciendo lo que uno quiere, lo que uno le gusta, y en esta situación me parece, como te decía, es un privilegio. Uh-huh. Qué tema la cabeza, y para los deportistas sobre todo, hablábamos en su momento también con Paulita Pareto, y hay ya, testimonios de cómo juega la cabeza cuando un juego olímpico, que es la meta más importante y el objetivo más importante de muchos deportistas, se pospone un año, cuando lo venís planeando hace 4. Bueno, esta semana se celebró este One Year to Go, que es falta un año para los Juegos Olímpicos de 2021 en este caso. Y todos estos meses ustedes estuvieron lidiando muchos casos con la incertidumbre y con la seguridad que había otras selecciones ya entrenando. ¿Cómo fue mentalmente vivir esta etapa de aislamiento sabiendo que estaban hasta perdiendo posiciones que habían ganado a fuerza de entrenamiento el último año o el último tiempo? Sí, la verdad que fue difícil desde el momento en el que se postergó, que salió oficialmente que se postergaba un año, y desde ahí en adelante era así. Bueno, la cabeza pasó por un montón de estados, personalmente te hablo del resto de las chicas, no sé, pero calculo que también, porque había muchas que capaz estaban muy cerquita de jugar su primer juego olímpico, bueno, yo estaba muy cerca de jugar el último, entonces fue raro, emocionalmente fue raro, pero bueno, ahora bueno, el juego tiene fecha cierta y nosotras tenemos la cabeza puesta en eso. Igualmente todavía hay incertidumbre porque no se sabe oficialmente qué va a pasar. Creo que está todo sujeto al descubrimiento de la vacuna, así claro. Que mientras tanto nosotras seguimos entrenando con la cabeza puesta en eso. Y bueno, nada, como te decía, también disfrutando de estar pudiendo entrenar también. Charo, ¿cómo te va? Justamente decías que en tu caso por ahí era el último juego olímpico. Pensabas en retirarte de las leonas después de Tokio. ¿Cómo queda esa situación en vos, en tu cabeza, al tener que esperar un año más para competir? ¿Tenés tomada alguna decisión o vas a seguir pensando en entrenar para ver cómo llegás el año próximo? No, o sea, ahora estoy entrenando y tengo la cabeza puesta en Tokio. La realidad es que pasé por momentos en los que quise tomar decisiones y me pareció que no era necesario, porque lo que te digo era tomar una decisión sobre algo que no se sabe qué va a pasar. Entonces digo, ¿qué? ¿Voy a decidir no juego? Como que digo, me juego a tomar la decisión y después los juegos no se hicieron. No, bueno. yo puedo entrenar y después vemos, porque si se hacen y tengo ganas voy a estar y quiero estar de la mejor manera. Y si no se hacen, entrené hasta di lo que más pude y después, bueno, qué sé yo, no se hicieron, ¿entendés? Entonces, no me gustaría retirarme de esta manera. Me gustaría retirarme en cancha, jugando, y más en un juego olímpico. Entonces, entrenar me gusta y mientras pueda hacerlo, voy a estar ahí. Bueno, ¿lo ves el juego olímpico como un punto final, por lo que estás diciendo? Sí, eso sí es una decisión tomada, por eso fue tan difícil el momento que se postergaron los Juegos, porque ahora ya estaríamos en la Villa Olímpica y claro. En 15 días ya estaríamos volviendo con el resultado que sea, y ya habiendo finalizado mi carrera, así que esa parte fue difícil, pero bueno,
qué sé yo, son cosas que, o sea, nadie pensó que iba a pasar esto y nada, hoy tengo la posibilidad de entrenar, de estar y de seguir soñando con un juego olímpico que nadie sabe qué va a pasar. Uh-huh. Lucre. Hola, Charo. Te estaba escuchando y pensaba que, bueno, hay mucha incertidumbre como para hacer planes, pero seguramente los haya, como tendrás una imagen tuya post-retiro, no sé si siguiendo vinculado al deporte o por dónde, me gustaría saber eso. Sí, lo bueno es que siempre tengo como algo en la cabeza, planes, proyectar algo, entonces eso me mantiene como motivada, pero post-retiro, sí, tengo cosas en mente, más que nada proyectos personales, de vida, de familia, y en cuanto al hockey, sí, me encantaría seguir vinculada, seguramente entrenando algún equipo, por ese lado más que nada, pero vincular al hockey seguro, porque es lo que hice toda mi vida, es lo que me gusta, tendría que ver desde qué lado, ¿no? Desde qué lugar. Chano, vos tuviste una situación, en 2014 decidiste renunciar a la selección. Bueno, esto pasa en algunos seleccionados, en el de fútbol, por ejemplo, que nosotros siempre hablamos. Muchas jugadoras decidieron renunciar también en ese momento por diferencias con el director técnico. En tu caso fue con la Confederación de Hockey. Pero sí. Qué importante es tomar esa decisión y qué difícil, porque uno está toda la vida soñando con llegar a ser leona o representar a Argentina a nivel internacional, ponerte esa camiseta, y de pronto tomar esa decisión de decir, hasta acá, hay cosas que no pasan adentro de la cancha seguramente y pasan afuera, que me hacen tomar esta decisión tan difícil. ¿Qué personalidad hay que tener para decidir no pelearla desde adentro, sino decir, bueno, esto ya me excede y tengo que dar un paso al costado? No sé de qué personalidad. Yo me guío mucho y no digo que eso está bien ni nada, pero bueno, yo soy así, o me sale a actuar así, porque soy como muy fiel a mis convicciones. Uh-huh. Y en realidad eso capaz, yo no sé si hoy, o sea, pasando el tiempo tengo un montón de... He pensado mucho sobre esa decisión, he evaluado un montón de cosas, he escuchado un montón de opiniones, y bueno, no sé si estuvo bien, mal, ni idea. A mí me salió actuar así, por lo que te decía, porque mi forma de ser es muy fiel a mis convicciones, y cuando eso me sucede es como que si no actúo en base a eso es como que me traiciono y no estoy cómoda, y no rindo, no funciono, no estoy bien. Entonces, hoy si miro para atrás digo, bueno, no es que solo no estaba de acuerdo con la dirigencia, sino que yo en el seleccionado ya estaba como cansada o desgastada, emocionalmente ya no estaba bien, y para mí estar a un 60% con la camiseta argentina no va. Entonces yo no estaba al 100, por un montón de cosas. Deportiva también estaba cansada, pero por un montón de cosas que me llevaron a tomar esa decisión. Entonces, bueno, nada, pasaba todo un poco por ahí. ¿Y cómo fue la vuelta? El año pasado, no, espectacular, qué sé yo, primero que cuando hablé con el Chapa y me propuso que quería que estuviera en su equipo, en su proceso. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, obvio, igual ya me lo había cruzado un par de veces al Chapa en los Juegos de la Juventud que se jugaron acá en Buenos Aires, y me había dicho, mirá que si agarro el equipo volvés, y yo, bueno, siempre me reí porque él es muy impulsivo y dice lo que piensa en el momento y después, viste, no sabes qué pasa. Pero cuando me llamó por teléfono, creo que no lo quería atender. No, eso es mentira. O sea, no me está llamando. Bueno, nada, y sí, no, me llamó, nos juntamos a tomar un café, me contó lo que agarraba, bueno, quería que esté, no sé qué, y le pedí que me diera aunque sea un día para pensarlo, porque no es tipo, bueno, sí, vuelvo. Las ganas, obvio, que siempre están, porque la camiseta argentina están, pero implica un montón de responsabilidades, y más hoy siendo las más grandes, es un compromiso enorme. No es tipo, bueno, sí, vuelvo y juego un picadito. Entonces, nada, me tomé como un ratito para pensarlo. Y como el objetivo era un juego olímpico, a 2 años, el entrenador iba a ser él, que yo creo que el tiempo con él está bien invertido, porque es un tipo ganador. Más allá del resultado, vos entrenás para ganar. Entonces eso está bueno. Y nada, bueno, todo eso me motivó a darme una oportunidad más, ¿no? Charo, mencionabas recién que sos de las más grandes. ¿Cómo manejas esto de la diferencia de edad
con las que recién se incorporan al plantel. No, re bien eso. Para mí igual está buenísimo que eso suceda. Que haya jugadoras grandes, experimentadas, como yo, como Carly, Pitti, Noe, Belu, Delphi, Rochi. Y después las más jóvenes, que son las que le dan como esa energía, ¿no? Porque nosotros tenemos experiencia dentro de la cancha, podemos transmitir un montón de cosas y ellas nos traen esa juventud y esa energía que dentro de la cancha te contagia. Entonces está buenísimo. ¿Sabes qué? Siento que, y porque hablamos hace poco con el Chapa Retegui también, que era posible soñar con esa medalla de oro en estos Juegos Olímpicos que a las Leonas todavía les falta, ¿no? El último juego, de hecho, lo ganaron los Leones, a las Leonas no les fue tan bien. ¿Lo ves muy muy probable colgarse esa medalla dorada en el pecho? ¿Lo soñás así muy presente? Sí, la verdad que sí, pero creo que es por lo que decía antes, porque uno no lo dice soberbio y es como que decir que quiere o que ve posible ganar esa medalla es una motivación, ¿no? Dice que la va a ganar, pero es por lo que te decía antes, porque el Chapa es un entrenador que te mete en la cabeza eso y te mete como un chip en la sangre que vos entrenás para ganar. Entonces todo el tiempo el ritmo de entrenamiento, el nivel de entrenamiento que tiene te hace sentir que vos podés ganar esa medalla, no digo que la vas a ganar, la podés uh-huh. ganar. Entonces yo en los procesos que he jugado con él, hemos jugado casi todas las finales o semifinales y en todos los partidos sentía eso. Algunos me tocó perder, pero vos sentís que podés ganar, entonces uh-huh. eso está buenísimo. ¿Y están mucho mejor a cómo estaban en los Juegos Olímpicos de Río, a cómo estaban las Leonas en los Juegos Olímpicos de Río? No, eso no te puedo decir porque yo no fui uh-huh. parte del proceso de Río. Entonces no, sería una irrespetuosa si hablara de que hoy estamos mejor o peor. ¿Con qué compañía te entendés de memoria? Con las más grandes, seguro. Hasta Belén que está en el arco, imagínate. Pero con Noe, con Pitti, con Carly, con Delphi también. Con las que te nombré antes y las más grandes, con esas me entiendo de memoria. Pero creo que son por los años que hemos estado en cancha juntas, eso te hace conocerte muchísimo. ¿Y qué significa ser, si lo tuvieses que resumir en una frase o en una explicación, ser la capitana de las Leonas? Es una responsabilidad enorme, un compromiso enorme, como les dije antes, sobre todo eso. Es re lindo, a mí me encanta, pero no me modifica tampoco tanto, porque sin tener la banda, como se dice en la cancha, he tenido como un lugar, un rol en todos los procesos, entonces como que eso no me modifica tanto, pero obvio que es lindo, ¿no?, representarlo de esa manera. Charo, muchísimas gracias por esta comunicación, un sábado a la mañana, un sábado temprano, no sé si te levantás de por sí a hacer actividad o tenías algo planeado, pero gracias por esta comunicación tan temprano con nosotras. No, no hay problema. Gracias a ustedes por la charla. Estuvo re lindo, así que les mando un beso a todos ahí. Ahí está. Beso grande. Charo Lucchetti hablando con nosotros, la capitana de las Leonas.